isla de Tenerife es una soberbia y triangular pirámide volcánica que surge desde el fondo de las aguas del Atlántico como un gigantesco faro vigilante, dominando desde las alturas al resto de sus hermanas del archipiélago. Su accidentada orografía, junto a la gran riqueza de los suelos volcánicos, bendecidos por una generosa y muy variada climatología, dan como resultado una interesante, compleja y variada colección de flora y fauna. Como el resto de los archipiélagos macaronésicos, Azores, Madeira, Salvajes y Cabo Verde, las Islas Canarias surgen a raíz de grandes grietas y fracturas que en el fondo del mar se crean por la presión de la tectónica de placas. Son de hecho el resultado de múltiples erupciones de carácter fisural que dan como final la construcción de grandes cordilleras submarinas y creando las islas en los afloramientos sobre la superficie del mar. Tenerife, nos cuentan los expertos, aparece primero en tres zonas antiguas o paleoíslas que señalan ya los límites triangulares de lo que más tarde será la forma definitiva de la isla. El macizo de Teno al noroeste, el de Anaga al noreste y Montaña Roja al sur. En los últimos pocos millones de años, rellenando sus espacios y construyendo hacia arriba y en su centro, se completa Tenerife con una superficie de poco más de 2.000 kilómetros cuadrados. Catalogada Ciudad Monumental y Patrimonio Artístico de la Comunidad Autónoma de Canarias, la Orotava, al igual que su iglesia de la Concepción, engrosando un amplio conjunto arquitectónico, religioso, civil y doméstico que aseguran una placentera visita al municipio. Importantes zonas ajardinadas y edificios entre los que consta la conocida Casa de los Balcones, sede hoy de un prestigioso centro de artesanía. El puerto de La Cruz descansa junto al mar bajo la Orotava. Originario asentamiento aborigen, en un principio villa de pescadores más tarde y aún hoy, y sede de la primera importante colonia británica en Tenerife a raíz del inicio de la producción y exportación de los plátanos, que tras la creación de la Compañía de Hoteles y Sanatorios del Valle de la Orotava en los últimos años del siglo XIX, se inicia una incipiente, al principio, industria turística que otorga al puerto de La Cruz el honor de convertirse en el baluarte y primer y más experimentado centro turístico de la isla a partir del boom de los años 60. Jardines, paseos y cascadas que invitan a relajarse. Desde 1788, el Jardín de Aclimatización, receptor de muchas y maravillosas exóticas muestras de flora tropical, rincones cargados de historia, lugar de paso de honorables y famosos personajes de las ciencias y el arte, el puerto de La Cruz ha sido, durante siglos, la puerta al mar del Valle de la Orotava. Como tal, se vuelca y entrega totalmente a su marinera Virgen del Carmen durante sus fiestas. Icod de los Vinos. Como su nombre indica, el vino ha sido motor importante de su economía cuando los caldos de malvasía de origen griego producidos en el siglo XVII en este rico valle salían para Gran Bretaña por el vecino puerto de Garachico hacia las reales mesas de Inglaterra. Icod yace justo bajo la gran mole del Teide y es el guardián del majestuoso Drago, patriarca milenario de su especie y testigo mudo del paso del tiempo. Importantes edificios religiosos y domésticos junto a recoletas plazas hacen de Icod un entorno agradable de porte colonial. Garachico fue fundado en 1497 por el genovés don Cristóbal de Ponte, antecesor de la heráldica de Simón Bolívar. Esplendor y riqueza conocerá en momentos
en torno a su puerto situado en la bahía natural frente a un pequeño islote, el Roque, de Garachico, y bajo un abrupto acantilado. Entre América y Sevilla, del tráfico de galeones y riquezas que cruzaron el ancho océano, Garachico fue parada y página importante en esa historia.